Una vasta antología de 54 playlists con estilos musicales para todos gustos y ocasiones es la propuesta de Playlist Manía, un libro que reúne 60 años de historia musical que resulta un valioso documento para melómanos y para aquellos que simplemente gustan de la música. Es una colección de playlists que viene curada por mí. Es una selección de más de 1.600 canciones en diferentes temas y bueno, pues están platicados, están comentados y organizados de diferentes maneras, cronológicamente por géneros, por estilos, por subgéneros y aleatoriamente en otros casos, ¿no? Conceptuales. El volumen se inclina por géneros anglosajones, aunque no deja de lado los temas latinos, al igual que pop y rock. Tenemos, por supuesto, baladas. En el caso del pop, por ejemplo, hay música funky, por ejemplo, disco music, si viviste los 80 y te gusta la música disco. Cantantes, está dividido en cantantes negras y cantantes blancas. Tenemos también una sección de boy bands, que fueron muy populares. Otra de poperos, hombres y grupos que tocan pop. Remixes también de género, música para bailar. Hay mucha música pop, si te gusta ese estilo, por ejemplo. En entrevista con Notimex, Salcedo destacó que de todos los éxitos que habla el texto, se pueden escuchar a través de una playlist que solo hay que escanear. Todo el libro lo puedes tú escuchar por medio de Spotify. Entonces viene con códigos en esta parte, si te fijas. Todas las playlists vienen con un código. Entonces tú escaneas este código y automáticamente te dispara la playlist en Spotify. Entonces en Spotify tenías, si tú entras a la plataforma, vienen los temas más escuchados, ¿no? El más escuchado, el 1, 2, 3, 4, 5. Traté de que no fuera el 1, traté de que no fuera el tema que todo el mundo conoce de esas bandas, que consideran algún otro que valiera la pena. Señaló que son textos breves, solamente para ubicar a la gente en el marco contextual en el que se estaba desarrollando cierta música, sus intérpretes y ejecutantes. En Exponentes Mexicanos hay dos listas, hay una que es de rock mexicano, que es una lista muy extensa, son 50 artistas, y voy recorriendo desde los años 50, donde empieza el rock and roll, desde los Teen Tops, los Locos del Ritmo, pasando por obviamente los años 70 de la prohibición de Avándaro, los 80 con el regreso de lo que fue el rock en tu idioma. Hay otra lista que es de pop latino, donde vas a encontrar muchas propuestas pop, está Emmanuel, está Luis Miguel. El director de la revista Rolling Stones, México, señaló que la elaboración del libro le llevó solo 4 meses, pues desde hace algunos años recopila listas de éxitos musicales, ya que desde la década de los 80 ha sido conductor de estaciones de radio, por lo que está muy familiarizado con la elaboración de estas listas con lo mejor de los éxitos de todos los tiempos. Con información de Claudia Pacheco y Gabriel Vaquero e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.